nuestro canal. Mire, y mire, mire doña ella. Luqui, hasta los, o sea, los trabajadores del hermano Wilder vienen acá, los encargados, y dicen, mira, pues Marco, préstame a tal persona, porque no vienen ni un solo, vámonle, no pueden, ¿verdad? Porque también ambos sabemos, o sea, ambas personas saben, ¿verdad? Como sí, por ejemplo, la Nora más que la ocupan ellos, ¿verdad? La Nora no sabe ir de un solo, no, va a decir, mire, Marco, yo me voy para allá, no sé si hablo con usted y me voy. ¿Por qué? Porque no va a venir ella, me monto al carro porque me van a dar una ayuda económicamente, me voy solo así. No, también tiene que hablar. Porque miren, aquel día ya estaba donde la Kaylee y yo cuando pasaron ellos. ¿Qué le dijo a Wilder? Me prestan a la Nora, le dijo, voy a así como hicieron ayuda conmigo. Vaya, está bueno, ajá, me llevaron. Y me fui y me dijo Wilder, vaya Nora, pero iba con permiso del patrón. Yo no me voy a ir solo así sin permiso de él. Es como que hablemos claro y pelado. ¿Qué más quiere uno aquí, muchachos? Vayan a otro canal a ver si le dan el almuerzo. ¿O dónde le dan el almuerzo? Les están pagando bien, hombre. Eso es lo que yo digo. ¿Dónde? En ningún lugar. Eso es lo que no piensa doña Luqui, mira. Eso es lo que no piensa ella. Vos, Pijuy, vos mirá, vos sos claro, vos qué dijiste. Aquí se paga el almuerzo. No, Pijuy, aquí no. Aquí es de Groli. Por eso él se quedó atrás. Por eso él se quedó, mirá. Porque él nunca había trabajado un canal donde le den el almuerzo. O sea, que anoche pensó que tenía que pagar. Sí, sí, sí. Se quedó así, porque si no, me hubiera ido a comer a la casa. Imagínate 20, 30 que sale diario el almuerzo, tú no vas. Ya eso no sirve para... A la semana prácticamente son como 130. 20, no. Sí, algo así. Como 130. Imagínate cuánto lo vemos aquí. A la semana. Bastante. ¿Cuánto paga él a la semana? Que, y nada, que, va, el punto acá, aunque doña Luqui no haya hablado mal de Wilder, pero obviamente las personas lo vieron mal, ¿verdad? Yo como dije yo, de que, pero mi huevo, ni la sanda ni la huecada, yo cierto que a veces para y todo, pero ni andas en la huecada. Y ella teniendo su... Y doña Luqui, como te digo... Vaya, con la Sandra ya se le peló la cara también, que pues no ande sí, grabando... Vaya, yo le pelé la cara también. Vaya, y yo le dije, claro, ¿por qué? Porque, porque eso está no aquí en el canal. Yo creo que el video de la Sandra, que se le peló la cara, estaba doña Luqui y ella se dio cuenta como le... Y otra, no es que traté a la Sandra mal, simplemente le dije, ¿por qué? Porque yo sé que me está yendo bien aquí. ¿Y cómo voy a venir a morderle la mano yo a alguien de que me está dando, me está echando la mano y me está dando bien? Dando referencia de que aquí no hay nada, no apoyas, que no sé qué, mi voz, si aquí. Pero para eso trabaja uno, para ganar. Es que ella quiere, güey, ella le quiere que. Déjeme, ya ven mis $100, hermano, de $100, ya está, no, ni bien. Aquí uno mismo se gana al público. Uno mismo se gana al público, muchachos. Depende de la suerte. Depende si uno se pone pila. Pero si está así, no habla. Y en otro canal sí habla. Vaya, a ver. ¿Quién habló? Ahí no se puede. Allá dice que bla, ahí que sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De la ayuda? De la ayuda ya, que yo necesito fue para la nena, porque pero, yo no pedí. Pero ni la China ni la Cindy, güey, no están haciendo babosadas, que necesitan de la de que. Y ella está embarazada. Y ahí fuimos nosotros. Pero ella no está embarazada. Güey, pero mira, tiene su no sé qué eso de mensual de eso. Están trabajando los dos. Obviamente, ni modo que no les alcance el dinero. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué de puro traste, no porque no sabe qué enfermedad tiene mi hija, muchacha. Oye, señor, ¿qué dijo? A mi hija no le enseñan aquí que él está aquí. Entonces, ¿por qué ahorita sí está sacando a bailar? Que no saben que mi hija es el pero allá no. Pero no, vamos, no andan en otro. Pero mira, doña Luqui, esa enfermedad. Simplemente solo yo salí a pedir esa ayuda porque sí necesito. Pero todos necesitamos, usted, mamá. Ahí está linda, mi mamá está mala. ¿En qué momento? ¿Quién es que no? Mi mamá está mala. Mi mamá está mala. Yo no tengo que decir. Ay, ayuda a mi mamá que no tiene ni droga. Yo tengo que ver. A ver, a su pavo se lo gasta a chupar y después tiene. Solo chupar se gasta su pavo. Yo tengo familia que está mala también. Mi mamá está mal. Ajá, ay, nosotros chupamos, pero no venimos ahí con nuestros hijos. Que me lo miren, ayúdenme, que no hay que creer. No,
Me contaron de que iban a grabar primero que nosotros, de ahí fuimos nosotros. No, ustedes fueron ante Dios. Porque, fueron los primeros, Marco. Lo que pasa es que... Pero si el burro está diciendo que ya grabaron ese tema, entonces doña, o sea, no hay manera de saber si de verdad la iban a apoyar, porque, o sea, ¿cómo te dijera yo? Porque no hemos subido el video, en realidad. Eso quiere decir de que, digamos, de que no puede decir la gente de que tal vez uno no ha querido tocar el tema, es que en realidad nosotros tenemos, yo tengo mucha gente, doña Luqui, usted sabe que grabamos casi 25 videos por día. Las demás personas solo graban dos o tres y lo publican y así, mírenme. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver, por ejemplo, si graban hoy a la Nora, ahorita mismo se van corriendo a subirlo. Ah, tenga programado otro video. No sé si el video subió bastante o no subió bastante, porque no sé de qué video están hablando. Como casi como 5,000 visualizaciones. Pues no es nada, digamos, no subió mucho, pero vamos al punto, doña Luqui, de que si usted, por ejemplo, el Marco ya la grabó y el video se va a publicar, yo creo que, de que, digamos, si aquí ya se hubiese publicado, y a usted no lo ayudaron, yo entendería de que doña Luqui pues pida apoyo por otro lado, porque realmente este canal no es de ayuda. Cuesta. Pero por lo menos le hubiera comentado, mire, fíjese que yo hice esto para que uno de ustedes, digamos, preparado para algo. Y uno, digamos, porque realmente si se hace sin saber, y ahorita ya se publicó, ya sin que Marcos haya, se haya publicado lo que él grabó, significa de que van a decirle que yo ahorita fui a grabar, porque tal vez me están criticando algo así. Para defenderte vos. Llegó el día martes, porque era el día lunes y yo pedí permiso para llevarla. ¿Y cuándo llegaron ellos? Martes llegamos. ¿Cuándo llegaron ellos? Ellos llegaron el sábado y ayer el lunes subieron. Se da cuenta, ellos no tardaron ni dos días para subirlo. Nosotros lamentablemente llevamos un proceso, porque como yo no sabía si habían grabado ese tema. Yo le voy a decir una cosa. Pues a mí se me ha escrito la hija de doña Luqui, pero yo en realidad no le puedo tomar la palabra a una niña. Tiene que ser ella. O sea, tiene que ser con ella. Ajá. Decime, ella me ha dicho a mí, Willis, él dice mi mamá si no le empresta una cantidad grande, va. Yo sé que pues doña Luqui ya tiene un asunto grande también. Yo no sé, pero si usted doña Luqui que le diga a usted la mía, yo no puedo, imagínate, yo no puedo tomarle la palabra a ella si en realidad doña Luqui fuera cierto, yo creo que ella platicaría conmigo. Entonces yo lo tomo como que tal vez, a lo mejor, pues como a ella le gusta hacerla como convite y todo eso, a lo mejor necesita pues menearse o algo así, no sé, ¿verdad? Entonces yo veo el mensaje y digo, pues, voy a preguntar. Pero de preguntar en preguntar a mí, se me ha ido el tiempo. Si porque a mí que cae un montón, se me va, o sea, no es demasiado. A mí me responden, ¿qué te pido? Por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Si el hijo de la Nora me escribe, Wilder, dice mi mamá, ¿será que usted le presta unos 1,000 quetzales? Yo no le voy a poner atención. No, pues. 100% que no. ¿Saben por qué? Porque al final, la otra persona me va a decir a mí, yo no te hablé. Y viendo que él ni está trabajando aquí, ¿dónde se lo va a poder? No se puede, o sea, yo le doy poca importancia, yo no le doy como esa prioridad. Ahora, si esa persona, usted, doña Luqui, usted ha hablado conmigo cuando se ha hecho el anticipo, cuando se y yo le ha pues prestado. Trato de ver cómo resolverle. Si no puedo resolver con todo, que sea con por algo. Lo menos con algo. Mira, muchachos, yo digo una cosa, yo estoy seguro y garantizado estoy de que si ya subieron ese video ahí, que lo que ustedes están diciendo, me van a pelar a mí la cara. Pues ya te están pelando a mí. ¿Qué? Hasta aquí en su canal hay comentarios. Yo le digo una cosa, muchachos. La mayoría aquí, si yo hago cuenta, yo tengo casi 150,000 prestados entre ustedes. Se los digo así, porque hay quienes deben hasta 30,000, 35,000, 18,000, 20,000, 10,000. Tengo casi 150,000 solo en ustedes. Y hay algunos que lamentablemente, muchachos, yo les he prestado el dinero y se han ido. Ahora el día de hoy, mirá, no quieren hacerse responsable de ese dinero. Por eso, muchachos, de que yo ya no presto, porque el que pierde soy yo. Está bien decir la gente, es que vos, Wilder, tenés y podés dar y prestar. Es cierto, yo tengo. Pero lo que yo tengo, muchachos, esto yo lo estoy pensando para el futuro, para mi hijo, para darle a él un estudio, una preparación.
Entonces vengo yo, ustedes saben muy bien de que yo cuando como me siento con ustedes a comer una comida de 20, 30 quetzales. Ustedes a mí no me ven en restaurante, de vez en cuando, una vez al mes, yo voy, me como una mi comida en restaurante. Yo no hago de comer las mejores comidas, muchachos, ¿por qué? Porque yo sé que en cualquier momento ustedes necesitan algún apoyo o algo así, yo voy y se los doy. Es cierto. Sí. Entonces, ese dinero que yo estoy sacrificando, yo con unos 150 mil quetzales, yo me puedo tomar unas vacaciones de casi 2 meses, 3 meses. Sin hacer nada. Voy y paseo y ustedes tienen que estar echando punta aquí. Yo voy, regreso, mira. Pero la verdad es que siempre está con nosotros. Va, o sea, vamos a eso, ¿verdad? O sea, es mucho dinero que yo he perdido realmente. Y es más, pero estamos hablando de otras personas que tienen, digamos, que yo estoy respaldado con algo para cobrar ese dinero, ya sea con un pedazo de terreno o algo así. Entonces yo estoy respaldado, pero ese dinero yo no lo hago como perdido todavía. Ese no. No, eso no. Porque si fuera así, fuera casi como 300 mil quetzales que no están en el negocio. Imagínate, y Wilder, mira, pues sí, Wilder hace el favor. La cosa está que a él no le gusta que le mientan. Que, pues, le mientan, o sea, sí, que sea la verdad, ¿para qué se va a ocultar ese dinero? No estoy mintiendo. No, mire, pues, por ejemplo, en este caso me pongo yo, porque una vez le presté un dinero a Wilder y no lo ocupé para eso. Y a la otra vez le dije, haceme el paro. Sí, pero yo lo quiero. Le mandé un número de cuenta que no era donde tenía que cubrir ese gasto. Hasta el fin que le mandé el número de cuenta, ahí sí se dio cuenta a él de que si sí era para él. Porque mira, ve, la otra vez fue de que ella le prestó el dinero, pero ella puso la cara de que mire esto, me sale ella habló. Pero si ya mandarlo con otra persona, o sea, que, con una niña. Mira, pues, yo también le he dicho, mira, porque usted no me presta, pues yo no sí. sé, tendría que usted ir personalmente. Ir a usted a hablar con él. Porque anteriormente, mira, ve. Mira, doña Luque, ahí sí que usted sabía desde por sí qué enfermedad traía a su hija, debería de estar ahorrando. La otra vez prestó dinero para eso de convite, que no era dinero mal gastado. Pero eso no sirve. No, porque usted no. Bien, no fueron 1.500, no sé cuánto, imagínate. O sea que. Para pagar cuarto. Pues no, está, o sea, bien que esté mala, no, pero ¿por qué anda para arriba y abajo y anda socando? Es lo mi pregunta. Ahí sí, pero ¿por qué anda socando? No, pero espérate. Que mira, pues, no hay que decir lo que no se ha visto. Yo no sé si ustedes la han visto para ustedes. Ya, va, no, no, el que dijo de que yo primero no dijo nada, estaba socando porque andábamos todos nosotros. El que vio a Chupa Chupacabra, pero que mandó, ayer dijo, ayer se la tenía, mi mamá también se dio cuenta, socando, estaban ahí enfrente de la casa donde ella. Y mira, pues, Willard, yo digo, Robinson, ¿sabes qué es lo que digo? Ahí está, en Caramara, tenía 100 amor, ya no se menciona nada en los videos ni nada de eso, pero se menciona por la Kaylee, pues, porque la Kaylee en vez de puchica va bien, va derechito, y cuando miramos con Robin, a Ley se le va a tocar. Porque a la Kaylee en ningún momento se le dijo, mire, pues, Kaylee, usted va a andar con Robin. Bueno, no, ellos ya andaban. Y ¿sabes qué es lo que pasa con la Kaylee? Que sí se engasó de Robin. Es un plan con maña, es un plan con maña. A mí lo que me llega en la casaca es de que supuestamente la Leti no sabía de que Robinson andaba con la Kaylee. Esas son las mentiras que a mí me llegan, de que la Leti no sabía, ni que fuera tan ignorante la Leti que no sabía que andaba con la Kaylee. ¡Qué coña! Escuchame, este igual que Cuchín. Cuando Cuchín pasa la Kaylee, ya me da obligarme a ti. Tienes que esperar a viejito para no conseguir una más mega. ¡Qué coña! Ni quiera molestar a su hija. O sea que ya me están pegando en el video. Hasta aquí en los comentarios allá. Hasta ella le está dando duro. Mira, pues, mira, yo no digo nada, ¿verdad? Si el video lo hicieron para pedir ayuda, porque hay ciertas ayudas que yo no las puedo dar. Sinceramente, este canal no es tanto de ayuda, pero si ustedes se han dado cuenta que así como las ayudas que le han mandado a la Meli han sido muy pocas, no han sido bastante también. Pero aún así, pues, se le lleva el tema. La otra cosa está aquí, el único error aquí nada más es de que, pues, ya se grabó aquí, ya se había grabado, ¿no? Ya se había grabado, sé que son videos. Es el único error nada más de que... Solo ponga, o sea, mire, pues, no sé si usted estaba allá cuando fue lo del baby shower de mi mujer.